Si el ayuntamiento no tiene la capacidad, la manta, desde que la pusimos, desde hace 10 años, esa manta es la misma que está ahí porque no pierde su vigencia. No le pusimos fecha para ver la vigencia de la mancha, de la manta. Y esa manta dice nada más dos cosas. Si te interesa y tienes capacidad económica, págalo. Si no tienes capacidad económica, devuélvelo. O sea, el ejido ha sido muy claro en esa situación. Cuando se hizo el convenio judicial en el Tribunal Agrario, se dijeron, ejido, por favor, deja 2.500 pesos de renta mensual y quita los 80.000, porque esto va a ser una expropiación rápida. Entonces, ahorita, a casi 9 años de la situación, seguimos recibiendo los 2.500 pesos en lugar de los 80.000 pesos mensuales que debería estar recibiendo el ejido. Entonces, nosotros quisiéramos de que, si va a ser un acuerdo serio, de decir, ¿qué notas? ¿Qué nos pides? ¿Un año, 6 meses, 8 meses? Pero al cabo de ese tiempo, si no se ha resuelto nada, el ejido tome posesión legal con autorización del ayuntamiento de esos predios. Vamos poniendo cosas en serio, pero bien, de decir, si yo en un año no te resuelvo, tú, ejido, tomas posesión de todo lo que está ahí como te corresponde por la legalidad. Y le seguimos adelante esto, porque del otro modo ya va para 9, duramos 15 en el juicio, llevamos 9 en la resolución. Entonces yo creo que ya más tiempo ya no se puede. Bueno, esa es una propuesta, me parece interesante, nos parece de cierto punto de vista justo también. Pero habría que discutirlo, ¿no? Habríamos que discutirlo, hay que ver que no te puedo decir más, porque el problema lo conozco para mí de que tuvimos ahí una oficina. Y habría que ver cuáles son las otras variantes que tiene el problema y solucionarlo. O sea, la verdad es que esto tiene que entrarle con la voluntad de solucionar los problemas. No estar pateando un bote para adelante, porque lo único que hace es trasladar. Entonces la intención, yo creo que de la administración es no trasladar el problema, sino resolverlo en esta administración. Me parece justa la petición, la postura, creo que es la postura que ustedes deben tener. Vamos a ver cuál es la postura que tiene que tener el ayuntamiento. Yo les aseguro que con toda honestidad les voy a comentar al presidente, también le voy a dar mi punto de vista al respecto. Y también al secretario, el síndico ya la conoce. Y vamos a buscar la manera de solucionarlo. Vamos a estar más en comunicación, clase, toda la directiva. Y lo vamos a hacer con mucho gusto. Verán que vamos a caminar mucho más de lo que se ha caminado. A lo mejor logramos llegar a otro día. Pero
no es cuestión de eso, pues, de que haya congruencia, que haya voluntades. Ustedes tienen muchas cosas que resentirse. La administración también podría hacer muchas cosas que no puede decir. ¿Por qué? Porque no le correspondió a ella, pero no importa. No es la administración, es el ayuntamiento. El ayuntamiento tomó un acuerdo hace muchos años. Pues hay que respetarlo, hay que buscar la manera de honrar ese acuerdo. Y eso lo vamos a ver. Vamos a verlo y yo creo que llegar también a puntos de acuerdo y de equilibrio. Buscar soluciones. O sea, buscar soluciones que al final de cuentas todos sabemos que esto va a aterrizar en un problema de carácter económico.